thank you Que se ve es el convento de la Victoria, eh, que se va a ir comiendo literalmente las calles por Vera, Ídolo y Ponce. Poco a poco van comprando casas. O el caso del de convento de la Veracruz, hoy donde está el teatro Villa Marta, que va a ir comprando una serie de huertas eh, que estaban ocupando aquel sector hasta conformar el convento. Además, eh, se consideraba que los bienes que estaban en manos de los conventos estaban en lo que se denominaban manos muertas. Es decir, que no producían ningún beneficio económico a la sociedad, tan solo a las órdenes. Y esto, en el caso de la cartuja, eh, de la que no hablaremos aquí, eh, era muy claro. Hay un, un juicio, un pleito bastante largo. Los pleitos suelen ser muy pesados de transcribir porque tienen un montón de, de folios, pero aportan muchísima información. Eh, porque van a llamar a testigos que van a ir dando su opinión, deponiéndose, decía en, en la época. El pleito era por el agua de la fuente de los Alvarizones, eh, si ese agua pertenecía a la ciudad o pertenecía a los cartujos. Eh, van a declarar una serie de testigos que mmm, van a, a decir una serie de cosas de la cartuja que hoy resultarían escandalosas. Eh. Por ejemplo, dicen que negociaban con las cosechas, con el trigo, con el aceite y que eh, lo vendían cuando había carestía y a precios más caros. Ellos crean una raza de caballos todavía famosa de lujo y tenían ganadería de, de torres y funcionaban como una empresa, pero por supuesto al ser eclesiástico no tributaban como cualquier ciudadano. ¿eh? Entonces, pues claro, esos bienes estaban en manos muertas. Eso explica. La oposición creciente contra los frailes que hubo ya desde el siglo XVI, pero que tiene su resultado final en el siglo XIX con la desamortización, ¿eh? poniendo en práctica pues, ideas que ya habían eh, digamos, manifestado los gobiernos ilustrados de tiempo de Carlos III y Carlos IV. Como decía, este es el plano de, de Jerez y que vamos a ver cómo la ciudad llegó a estar tomada, literalmente, por los conventos. ...el primero del que se tiene noticia... ...los dos primeros de los que se tiene noticia son... ...Dominico, lo tenemos aquí... Eh, eh, ...junto a la puerta de Sevilla... ...y Franciscano, frente a la puerta eh, real... ...en un principio, se, la tradición afirma que llegan... ...con las tropas de Alfonso X... ...cuando se conquista la ciudad... ...y se le entrega una cantidad de terreno enorme... ...que en entonces no valía para nada... Eh, ...porque estaba fuera de las murallas de la ciudad... ...y de hecho... Hay ah, constancia, no lo cuentan Bartolomé Gutiérrez o el padre Rayón, que en más de una ocasión tuvieron que salir literalmente corriendo y refugiarse en la ciudad, porque las tropas enemigas eh, acosaban el convento. Esto, conforme se fue alejando la frontera, se convirtió en una ventaja, porque tuvieron un montón de terreno disponible. Quizá el donde más se, se aprovechó fue en el caso de los dominicos, ¿no? porque, a, aparte de toda la manzana formada por las calles, Larga, Biscochero, Caracuel, ...y Rosario tenían lo que hoy son las plazas Aladro y San Andrés... ...que formaban parte de las huertas del convento... ...un solar enorme eh, que, bueno, se fue compartimentando. Eh, después de, de esto van a venir los mercenarios ...también fuera de la ciudad. Ellos, en la tradición de la Orden, de los historiadores de la Orden... ...sobre todo el padre Chamorro, dicen que vienen también con Alfonso X el Sabio sin embargo los últimos estudios realizados por Javier Jiménez eh, no remontan más allá del siglo XIV eh, la llegada de estos mercenarios eso sí con una imagen que parece que es la primera patrona de Algeciras la Virgen de la Palma que acaba por convertirse en Virgen de la Merced de tanta devoción que provoca que se abra el primer postigo en las murallas de la ciudad el postigo de la Merced para dar salida a toda la gente que quería ir a ver esa imagen. El primer convento femenino que se funda en el siglo XIV es el del Espíritu Santo, este dentro del recinto amurallado. Después, Madre de Dios, que en un principio se va a fundar como convento masculino de una orden o de una rama conventual de los religiosos franciscanos y que al reducirse a la observancia, esta rama queda vacío y va a ser ocupado dice mesagínete, por una serie de mujeres que vivían bajo la regla de Santa Clara, de San Francisco, en una casa en la ciudad. Eh, eso sí que estaba en el campo, pero porque se funda como convento masculino. Eh, las mínimas, 1.521, en lo que era la parroquia de San Marcos, no en el sitio donde están hoy, sino en la Plaza Salvador Allende, el solar de la actual Plaza Salvador Allende. Santa María de Gracia, Santa Rita, 1526, en una casa palacio. Este, este, lo, es Catalina de Trujillo es la que dice: en las casas que labraron mis padres, se establece el, el convento. Guía, en el convento de Agustinos de Guía, sobre una ermita persistente en la que ya en 1533 estaban los, los frailes, un convento alejado en una zona. Que era un barrizal y que al final acaban por abandonar para trasladarse a otro sitio. El 1542. hablaremos, ¿no? El de San Cristóbal. de Monja Agustina también. La Victoria. 1543. fraile mínimo. Veracruz, 1559, de frailes franciscanos terciarios, en lo que hoy es el Villa Marta, de esta hablaremos también ahora. Santísima Trinidad, 1569, en lo que era entonces un descampado. Ya empieza la oposición eh, por esta fecha hacia la población religiosa. Eh, porque ya hay ciertos conventos y la parroquia de San Miguel que va a protestar porque este convento se estableciera en la ciudad entonces no era ni el casco urbano eh, porque lo que hoy es la plaza de las Angustias era una especie de descampado que se llamaba ejido o elegido eh, eh, y allí es donde se les permite fundar la compañía eh, en el año 76, donde eh, vienen estos llamados por el ayuntamiento para fundar un colegio, eh, dada la falta de centros docentes que había en la, en la ciudad, de hecho se conoció como el Colegio de la Compañía. Las concepcionistas, eh, que eran una, unas monjas que estaban primero en un hospital extinto y después van a ocupar el solar del Hospital de la Misericordia, Plaza del... El progreso. Eh, Capuchino, que primero hay un intento de fundación de los benedictinos, que se aborta, están dos años solo después va a pasar a estar ocupado por los carmelitas, a los que no se les permite estar dentro del casco urbano por la oposición que había ya de, de parroquias y conventos y que después de una actuación que se tiene como heroica durante la epidemia de peste de 1600 se les permite fundar dentro de la ciudad. la, la oposición de, a la fundación de, de convento, pues no era un, un capricho. la población civil o seglar no, no crecía. Eh, o crecía a un ritmo muy lento. De hecho, se cree que se mantuvo en torno a 25 o 30 mil habitantes durante todo el 16 Sin embargo, la población religiosa, veis que no dejaba de, de crecer. Los conventos eh, vivían de las limosnas y de los enterramientos. A más población religiosa, si la población civil no crecía, pues tenían que repartirse eh, lo que había, ¿no? eran habas contadas. Se explica, por ejemplo, que los franciscanos, el que, los, que la compañía de Jesús se sacara de la manga la historia de Honorio, Eutiquio y Esteban, de los célebres mártires de Asta, para traer fieles a su, a su casa. Bueno, nos habíamos quedado con los, con los carmelitas que vienen al centro de la ciudad en 1600, pero el solar poco después lo ocuparon los capuchinos. ¿Eh? Aquí tenemos el, el lugar, se marca donde fundan los carmelitas. Todavía nos queda... Alguna que otra fundación, los Descalzos. La situación a finales del 16 era tal que obligan a los Descalzos a fundar el primer convento en el portal, porque no permitieron que fundaran en el casco urbano. Al final, gracias a la intercesión de un, de un noble, eh, vienen también elegidos eh, a lo que era el, el campo, en el extrarradio de la ciudad. Eh, las clarisas de San José, de la calle Barja, 1605, aunque no ocupan el convento hasta 1629. También sobre una casa particular eh, eh, que eh, donan para eh, que estuvieran doncellas eh, nobles sin dote eh, en el convento. Eh, y a los últimos, en el 17, se funda el de, el de Belén, el de Mercedarios de Belén, con bueno, un auténtico escándalo, ¿eh? porque eh, la oposición ya era abierta contra ellos. Y en lo que era el Hospital del Pilar, lo que había sido el Hospital del Pilar, el inmueble al final pasó a ser ocupado por los frailes de San Agustín que estaban en guía. A todo este panorama hay que sumarle la cartuja. Que estaba fuera, ¿eh? en, el, en el campo, y no aparece en este plano de San Martín. Entrando ya en materia, el primero de los, de los conventos, por orden, ¿eh? que voy a ir por orden cronológico de, de fundación, es el de San Francisco. La tradición eh, afirma que. En 1264, justo cuando las tropas de Alfonso X conquistan la ciudad, a los musulmanes llegan los franciscanos. Ni de franciscanos ni de dominicos eh, eh, hay documentación clara de la época. De hecho, lo más antiguo que se conserva es una carta de donación fechada en 1266 que Javier Jiménez, a los dominicos, Javier Jiménez ha demostrado que es falsa. También en los tiempos que corren se está discutiendo bastante la fecha de conquista de, de la ciudad. ¿eh? Hay una serie de artículos de Miguel Ángel Borrego Soto que están cuestionando que realmente la conquista fuera en 1264. Pero bueno, el caso es que desde los primeros tiempos, no sabemos el año exactamente, los franciscanos estaban aquí. Eh, bueno, vamos a poner eh, las imágenes de lo que queda, de lo que se conserva de estos de esto conventos, que en algunos casos es bastante. En el caso de San Francisco, la transformación ha sido brutal, brutal, porque, como veíamos antes, van a, ellos se van a establecer en un sitio vacío. Y cuando se establece en ese sitio y no lo quería nadie, ¿eh? porque cada dos por tres los ataques de los musulmanes eran eh, una realidad. Así que disponen de un montón de espacio libre. Eso les permite construir, no sé si se ve, se ve bien este plano, en la, la, en los planos son bastante complicados de, de fotografiar, lo que hoy es eh, la plaza Esteve. Era el atrio del convento de San Francisco. El atrio era un espacio vacío donde eh, se construían capillas y que ellos van a, a utilizar también para poner tiendas y alquilarlas y hacer negocio también con ese espacio urbano. Eh, teniendo en cuenta que esto estaba marcado por las calles Lancería y Principio de, de Corredera. Eh, allí en este atrio estaba... Por ejemplo, la capilla del Nazareno, ¿eh? la primera sede que tuvo esta hermandad estaba allí. Y, bueno, como cosa curiosa, ¿no? a finales del siglo XVIII lo documenta Fernando Aroca, eh, se utiliza como una especie de parking. Eh, porque en la Plaza del Arenal se celebraban eh, diferentes eventos, corridas de toro, juegos de cañas y lanzas, fiestas cuando se nacía un hijo del rey, eh, y eh, los carruajes se aparcaban ahí, eh, ellos alquilaban el espacio para aparcar los carruajes en una época en que, bueno, tampoco hemos cambiado tanto, ¿no? El carruaje era eh, pues un signo de distinción. ...social, ¿no? los, los nobles tenían unos carruajes espectaculares... Eh, ...y venían con ellos, con muchos caballos, con los lacayos... ...para que los vieran también paseando en, en sus su carruajes... Eh, ...en época contemporánea pues este espacio... ...que está en uno de los sitios neurálgicos de la ciudad... ...pues sufrió un, una transformación brutal... ...en 1835... Eh, ...tiene lugar la, la desamortización... Eh, los gobiernos liberales de Isabel II van a, a dictar una serie de leyes por las cuales se adueñan de las rentas y de los inmuebles de los conventos y de las parroquias. De, la, de las parroquias no del, de los inmuebles, pero eh, sí de la renta. Eh, en el caso de los conventos se produce también la denominada exclaustración, se prohíben las órdenes religiosas masculinas. Eh, algunas iglesias con imágenes de devoción o bueno, se transforman en parroquias se mantienen abiertas, es el caso de San Francisco, pero el resto de los espacios del convento sufrieron, yo creo que por la situación urbana que tenía el convento de San Francisco. Ya justo después de la desamortización, en 1541, hay una solicitud del Gobierno Civil de Cádiz eh, pidiendo utilidad para los diferentes conventos desamortizados y el convento de San Francisco se le manda eh, diciendo que han tenido que derribar el claustro por el mal estado que tenía. Eh, en el claustro en el solar del claustro se hizo después el mercado central de abasto y no fue un capricho derribarlo ¿eh? porque si hubieran podido aprovechar el solar hubieran puesto allí pues toda la, la mercancía ¿no? como hay no sé si habéis estado en Carmona, el claustro del convento de los jesuitas es hoy el mercado de abastos de, de Carmona. Es muy curioso. Eh, eh, aquí pues tuvieron que, que derribarlo porque es que esto se estaba cayendo. El convento de San Francisco fue siempre de los más pobres de la ciudad y eh, al que quizás más le afectara la ruina cíclica. Que ha afectado pues, prácticamente a todas las iglesias de, de Jerez, hasta el punto de que la iglesia de San Francisco se hunde a finales del XVIII y tiene que reconstruirse de nuevo, salvándose solo algunas capillas. En este caso, la orden volvió en el siglo XIX, los franciscanos, pero por la falta de, de vocaciones, pues. Otra vez se han ido, eh, hoy no hay comunidades de franciscanos aquí y lo más cerca creo que es Regla, en Chipiona, donde están los monjes de Jerez. Dentro de las obras de arte que se conservan en el, en el convento, tenemos esta lápida, es una lápida italiana, posiblemente florentina, de finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI, en la que se representa a Florentina Ponce de León. ¿Eh? que está allí, ahora mismo no está en el suelo, está puesta en un lateral bajo uno de los retablos. El convento del Espíritu Santo se funda en el siglo XIV, también en una fecha indeterminada. ¿eh? Ya a mediados de, de la centuria se sabe que existía eh, y bueno, fue hasta el año 2005. ¿eh? cuando estuvieron las monjas. Ya la situación. del convento del Espíritu Santo era. Eh, podríamos decir que terrorífica. Eh. Yo, la última vez que estuve, había cuatro monjas, de las cuales solo una podía caminar. Eh, y me contó que ella había profesado en el año 31 y que nunca había salido. Del convento, de esto hace algunos años, y yo le dije: Mejor que no salga usted, hermana, porque lo que puede ver esa mujer en la calle después del año 31. Eh, o sea que tuvieron que, que cerrar. Fue una una verdadera lástima, sobre todo, yo comprendo que la, las comunidades tienen su, su vida y que no se puede eh, sostener lo que es insostenible, eh, pero eh, lo que no fue de recibo fue lo que pasó con el patrimonio que había allí, en ese, en ese convento. Eh, bueno, aquí tenemos el inmueble, está tal cual, no está en mal estado de conservación, ellos hace día, hace... Unos dos años por última vez, y, y la verdad es que no está mal, pero lo que es el patrimonio mueble, eso ha volado eh, todo. La iglesia, que es del siglo XVI, 1577, hecha por Bartolomé Sánchez, precisamente uno de los maestros que trabaja en este edificio que tenemos aquí, y es muy curioso, como vemos en, en los capiteles de las columnas de la iglesia, que están las mismas virtudes cardinales que están aquí en la puerta de este edificio. Eh, aquí tenemos ¿no? la, la iglesia que es una preciosidad. Es un caso quizá raro dentro de las iglesias conventuales porque es más grande de lo, de lo normal y una iglesia labrada en piedra eh, que tiene, bueno, esta, esta bóveda detrás vemos el coro y el ábside en el que se representa es una venera donde se representa el momento de la Pentecostés, de la llegada del Espíritu Santo, que están saliendo de la paloma como las llamas, que van a caer en la cabeza de los doce apóstoles y la Virgen que preside el ácido. El eh, bueno, todo esto es una visión histórica, eh, eh, porque ya esto ha desaparecido. Como, eh, bueno, esto es el, el interior. Es la, las monjas, eh, pese a que conservan eh, cosas... Increíble, cuando uno accede, tiene la suerte de acceder a un convento de, de clausura, se da cuenta de que allí se guardan cosas que uno se creía que eso se han, se han perdido. ¿no? Yo, hay conventos de, de Jerez ¿no? que guardan colecciones de joyas del siglo XVIII, por ejemplo, de la Virgen de no sé qué, y allí tienen esas esa joyas, ¿no? cosas rarísimas. Esto que tenemos aquí es un claustro del siglo XV pero eh, transformado por el afán de las monjas o por la obsesión, podemos decir, por la limpieza. ¿eh? Las monjas eh, tienen como un, una fijación con, con que todo está sucio. Eh, por ejemplo, tienen ustedes archivo, hermano, y dicen, no, lo tiramos, eso da mucha suciedad, es verdad. Eh, pues en este caso el, el patio pues, ha sufrido una transformación en patio sevillano, eh, pero tiene eh, los pilares estos, cuando se, se quiten todos estos azulejos y estos ventanales, aparecerá un claustro del siglo XV, eh, de los más antiguos que hay en la ciudad. Eh, lo que se perdió irremediablemente es pues, esto que tenemos aquí, esto es el, el coro de la iglesia, todas estas obras de, de arte que tenemos aquí, pues volaron. Eh, esto está todavía, esto es el, el techo de la sala capitular. Esto es una obra bastante rara, porque es un artesonado eh, que el ladrillo por tabla que tiene son azulejos del 16, eh, de cuerda seca, de estos hechos en Triana. Pero es que además nos vamos a encontrar con un motivo muy raro en la, en la viguería, no sé si se ve bien, pero es como un cordón que es propio de la orden de los franciscanos, cosa que no es el caso de este convento, que son dominicas. Eh, y que en este caso parece que viene de la arquitectura del último gótico de Portugal, ¿eh? que aparece el cable famoso ese portugués, eh, aparece aquí en este artesonado. Eh, estos azulejos todavía están allí, o por lo menos la última vez que, que yo fui estaban allí. Eh, este es el otro detalle, eh, cosa que no ha pasado con los azulejos que había aquí, que era el refectorio y que son estos. ¿Eh? La última vez que estuve, estos azulejos, que también son del 16, de cuerda seca, de triana, habían sido arrancados. Eh, esta pieza, que también es una pieza excepcional, es un alabastro del siglo XIV de Nottingham, Inglaterra, del que hay otros dos ejemplos en Jerez, uno en Santiago y otro en el Museo Arqueológico, eh, pues está en paradero desconocido. Y esto sí que eh, se ha llevado este órgano para, eh, actualmente no está ahí en la iglesia de, de San Dionisio. Sobre el expolio que ha sufrido este convento, hay que decir que es totalmente legal. ¿eh? Aquí no hay nada de, de extraño. El, el problema es que... El convento no tenía ningún tipo de protección fuera de la que le da el Plan General de Ordenación Urbana, que solo afecta al inmueble. Con la ley en la mano, las monjas se pueden llevar todo lo que quieran del convento. Eh, claro, moralmente se puede decir que lo que había dentro del convento, pues lo hemos pagado todos los herezanos a través de generaciones, con dotes de monja, con impuestos, con donaciones, pero eso es, un, digamos, un argumento moral. ¿eh? El argumento legal es el que es y las monjas se lo han llevado todo. A, bueno, para llevarse a los azulejos, ¿no? Porque es también hay que decir que los azulejos se consideran arte mueble, ¿eh? aunque cueste trabajo moverlo, pero en realidad eh, es así. Eh, os hablaba antes ¿no? de la fundación del Convento de San Agustín en el año 1532. Ahí había una, una ermita en un lugar apartado de la ciudad, en, el, en lo que era un barrizal. Eh. De hecho, fue el lugar aprovechado tradicionalmente para fabricar ladrillo. Y todavía eh, quedan por allí, por la zona, alguna fábrica de cerámica que tuvo su origen allí. Eh, había una ermita. La ermita de Guía, se dice que esta ermita ya existía en, antes de la invasión islámica, esto es un tanto cuestionable, eh, pero el caso es que el arcediano de Niebla, que era el, el patrón de esa iglesia, va a llegar a un acuerdo con los frailes agustinos para que se establezcan allí. Aquí vemos una imagen histórica, este es el grabado de Jorge Schnagel 1566, en el que la ciudad de Jerez está vista desde la Alcubilla. Lo que tenemos en primer plano, detrás de estos dos personajes que están aquí, es el convento de Guía cuando estaba en obras. Eh, las obras se prolongaron hasta finales del 16, pero al final los frailes se van y van a ocupar el convento del el, lo que había sido el solar del hospital del Pilar. Eh, se van porque la zona donde estaba el convento era eh, tan mala que cada vez que llovía el tránsito entre la puerta del arroyo, que es donde acababa la ciudad, y el convento de guía se enfangaba y la gente no podía ir. Eh, las protestas de los frailes eran constantes y hubo bueno, petición de que se hiciera una calzada que se hizo, pero la falta de mantenimiento de la calzada hizo que ésta se arruinara y que volviera a ser un desastre ir hasta allí. Y no solo para ir al convento, porque al lado del convento estaba la fuente de la alcubilla, es ¿eh? la única que traía agua de manantial hasta la cercanía del casco urbano. El caso es que, hartos ya de aguantar la situación en ese sitio, pidieron la cesión del Hospital del Pilar, del inmueble que había sido el Hospital del Pilar, y se les concedió, donde estuvieron hasta la desamortización. El, el lugar ¿no? de, después se construyó esta ermita, esto es del siglo XVII, no queda ningún resto del convento original, y eh, está dedicada a San Isidro Labrador, aunque todo el mundo la conoce como ermita de guía. Eh, en el otro lugar donde se, se instalan, después de la desamortización, eh, la iglesia siguió abierta al culto hasta 1916, en que la ruina de la iglesia era tal que se decidió derribarla. Eh, es una iglesia un poco extraña esta de San Agustín. A mí me recuerda más a las iglesias de Cádiz que a las iglesias de, de Jerez, eh, una iglesia del siglo XVII. El, el cuartel, lo que está, o sea, el, el convento, lo que era el convento, eh, se transforma primero en cuartel de infantería y después se cedió a la Guardia Civil. En la actualidad creo que traigo foto es un centro de negocios de la zona franca de Cádiz. Eh, hay que llamar la atención, creo que de esto no traigo fotos, de que aquí abajo todo el espacio del claustro está ocupado por un aljibe gigante eh, para dar eh, agua en una ciudad con un problema de agua constante a la comunidad. Dentro de las obras de arte que había en ese convento tenemos esta. Esta es la Virgen del Socorro, la que es titular de la hermandad de la Viga, que eh, en un principio estaba en la iglesia de San Ildefonso, una iglesia que tampoco existe. En el solar de lo que hoy son las bodegas fundador estaba esa iglesia. Eh, cuando la iglesia se cierra, eh, era una iglesia de la familia Dávila, ellos la donan al convento de Agustino. De ahí va a estar hasta que... La iglesia es derribada a comienzos del siglo XX y entonces pasa a la catedral, donde va a entrar ¿no? como titular de la Hermandad de la Viga. Es una de las patronas de Jerez por un milagro que se cuenta: ¿no? de que esta virgen, estando un día en procesión, se escapó un toro y eh, la virgen, parece que tenía la cabeza recta, torció la cabeza tal y como la vemos ahora y el toro cayó fulminado. Ahí en la plaza de la hierba, que está aquí al lado, hay una placa conmemorando ese hecho. Otra imagen que tiene su origen en el convento de San Agustín es esta del Señor de la Coronación, que también pasa cuando se derriba la iglesia, hay alguna foto ¿eh? del interior de la iglesia con esta cofradía, a la, a la colegial, hoy catedral, y después se le cede, a comienzo del siglo XX, la ermita de los desamparados, que entonces estaba en, en ruinas. El convento de San Cristóbal es un ejemplo de cómo eh, el, la vida monástica va a ir comiéndose la, la ciudad, hasta el punto de que cuando se fundan al lado había un colegio eh, fundado por San Juan de Ávila, ni más ni menos. Al final estas monjas acaban por quedarse con el colegio y con un hospital que había allí, el hospital de San Cristóbal de la familia de los Zurita, hasta llegar a la muralla, porque este hospital este convento estaba aquí, ocupando el solar de la plaza del Banco. De hecho, aquí hay una calle que se llama San Cristóbal. No he conseguido localizar ni una sola obra de arte que estuviera en este convento. Se supone que cuando en 1869 se expulsa a las monjas para hacer esta, esta plaza, se integran en otros conventos ya existentes y posiblemente las obras de arte que tuvieran se las llevaban allí, pero no hay inventario ni relación de lo que llevan la, las monjas. El, la revolución de 1869 fue el segundo momento, digamos, crítico de la vida monástica en la, en la ciudad, porque si bien la de 1835, la desamortización, afecta a las órdenes masculinas, en el caso de la, la revolución de 1868 y las consecuencias eh, que tuvo va a afectar a los conventos femeninos. Eh, yo cuando ahora hablan de Podemos y de las consecuencias que podría tener un gobierno de Podemos, les recomendaría a la gente que cogiera un libro de historia y leyera lo que pasó después de la revolución de 1868, eh, que eso sí que eran radicales de izquierda. El gobierno de. fue la primera vez que la izquierda gobernó en, en la ciudad. y en poco más de un año derribaron tres conventos. pero por las buenas. vamos. llegaron un día y le dijeron a las monjas fuera. y vamos, en uno de ellos eh, eh, se dice, el alcalde era Ramón de Cala, y dice para dar trabajo a las clases desocupadas. Así, ah, o sea, ¿qué, qué hacemos con ellos? Pues que derriben un convento, ¿eh? pues ya está. Es que esto fue lo que, lo que pasó en esta época. Eh, la, la, este disparate de, de la historia de España duró muy poco, eh, pero fue bastante intenso. La, ahí es cuando se está restaurando San Miguel, por ejemplo, y eh, en la junta de obra dicen que por prudencia iban a dejar de pedir por las casas de, lo, de los vecinos porque tenían miedo de algún atentado. Después se impuso una política de palo y tente tieso eh, de la restauración de Alfonso XII eh, con eh, hechos tan lamentables como los juicios de, de la mano negra, que digamos serían todo lo contrario de lo que se había vivido en esa, en esa época. Los frailes de la Victoria se establecen en 1543, lo que por entonces era el extrarradio de la ciudad, justo delante de uno de los vértices del recinto amurallado, en la esquina de las calles Porvera y Ancha, que entonces Ancha no existía, y Porvera hasta esa altura tampoco. Eh, la, va a ser el primer convento del que hay constancia que tiene una oposición por parte, en este caso, de algunos de los caballeros 24. Hay que tener en cuenta que la, la nobleza tenía una relación bastante estrecha con los conventos porque en muchos casos eh, estos conventos habían sido fundaciones de nobles o... ...una parte de ellos, capillas, eh, capillas mayores... ...estaban ocupados por estos enterramientos de las familias nobles... ...cuando los mínimos plantean en el ayuntamiento que querían fundar en Jerez... ...hay una serie de, de caballeros capitulares que se oponen... ...diciendo que eh, la situación del convento justo enfrente de la muralla... ...podía ser peligrosa para la seguridad de la ciudad... ...es decir, que se venía un ejército... ...y se metía, se hacía fuerte en el convento de la Victoria... ...podía atacar desde ahí la muralla... ...ya la muralla por aquel entonces se caía sola ya... ¿eh? ...no hacía falta que viniera un, un ejército... ...pero el caso es que eh, existe ¿no? esta, esta oposición... ...el caso es que al final fundan ¿eh? en un lugar que entonces tenía que ser bastante inhóspito, ¿no? porque de los primeros tiempos hay protestas de los frailes diciendo que las vacas que había en los corrales que había junto a la muralla se colaban en las en la misas, estorbando el, el culto. Queda, eh, queda bastante del convento de los mínimos, aunque hay que saber encontrarlo en la iglesia, que se construye en el 16 y se reforma en el 17. Eh, aquí tenemos el, el retablo con aquí arriba la, la imagen primitiva de la Virgen de la Victoria y abajo una imagen de mucha devoción, no la original que está en el Convento de las Mínimas, que es la Virgen de la Soledad. Eh, está la actual, la que sale de la Hermandad, que se funda en este convento y a instancia de los frailes, es del siglo XIX, del, del año 1800, es la, es la Virgen de, de la Soledad. El claustro que. Es titularidad municipal, pero después de varios usos hoy está ocupado por la Escuela de, de Arte. Y dentro del claustro tenemos lo que era el antiguo refectorio, que está tal cual conservado y hoy se utiliza como sala de conferencia de la Escuela de Arte. Eh, esta es la, la iglesia cuando... Era más grande, porque esta es la increíble historia de la iglesia menguante, la de la Iglesia de la Victoria. Eh, en los años 70, yo esto lo he hablado con algunos. Eh, con algunos hermanos de allí. Y la respuesta que te da que dice, esas son las cosas de la gente de antes, sí, ciertamente. De la gente ceporra de antes. Porque cogieron y cortaron la iglesia por la mitad. Adelantaron el retablo y detrás hicieron un bloque. Esto hoy se cuenta y no se cree, pero el caso es que esto se hizo y nadie dijo nada, que es lo más grande. ¿Eh? Es que aquí no, no hay fuerzas vivas para decir, oiga, es que esto es un disparate, ¿no? Se cayó como cuando hicieron el bloque dentro de la arcaza, se hizo el bloque y tuvo que venir don Diego Angulo a decir que eso era un disparate. Eh, aquí tenemos una, una foto eh, donde se ve la, la maquinilla ¿no? de, del tren y cómo eh, la iglesia hoy acaba. Aquí, eh, todo este tramo con la capilla mayor, que era en tierra del linaje de los Mesas, se derribó. Y aquí hay hoy un, un bloque que, bueno, se utilizaron esas rentas para el mantenimiento. Bueno, todavía tenemos media iglesia, algo es algo, ¿no? La Veracruz eh, se funda a instancia de la hermandad. ¿eh? La hermandad de la Veracruz nace en 1542 y es un caso un tanto singular, porque no nace como otras hermandades de la Veracruz dentro de un convento, sino que nace en un hospital. Se funda en un hospital y además con un enfrentamiento claro con los franciscanos porque le quitan el inmueble a un convento de Clarisa, ¿eh? que tienen que irse a Madre de Dios, las monjas. Aquello debe quedarse pequeño porque es el, la primera capilla de San Juan de Letrán con el privilegio de San Juan de Letrán, que es decir, que tenían una jurisdicción eclesiástica diferente a la de Sevilla, que hay en la ciudad. Esto permitía, por ejemplo, que los primos pudieran casarse sin tener que ir a Roma a que los casara el Papa. Eh, eh, la iglesia va a estar eh, muy concurrida y eh, pronto van a comprar un solar y van a construir un convento en el inicio de lo que hoy es la calle Medina. Allí se van a instalar los franciscanos terciarios. ¿Eh? La orden de los franciscanos va a tener varias ramas. Los observantes, que son los que estaban en el convento que hemos puesto antes, terciarios, estos de la Veracruz, capuchinos y descalzos alcantarinos, que son los que fundan allí al final de, de la calle Medina. Este convento, eh, aunque se. se... Desamortiza, es decir, los frailes se, se van en 1835. Eh, la iglesia permaneció abierta porque la cofradía fue cofradía importantísima en la, en la ciudad, eh, de las más ricas, de las más poderosas. Eh, y con la revolución de 1868 dijeron: os vais y os vais. Y la cofradía casi desapareció. Cogieron y derribaron la iglesia. Las imágenes titulares se las llevaron al convento de la calle Barja y ahí estuvieron hasta que se recuperan a mediados del siglo XX, cuando se refunda la hermandad de, de la Veracruz. El solar de lo que había sido el convento lo ocupan la plaza Romero Martínez y el teatro Villa Marta. Queda algo, pero es, son estancias secundarias, no son estancias monumentales, en lo que era el albergue San Álvaro, porque toda la finca la va a comprar el marqués de Villamarta, en una parte construyó el teatro y en otra parte el, el albergue. Eh, bueno, aquí tenemos la, la imagen del, del crucificado, que como os digo, fue al convento de, de Clarisas de la calle Barja y después... Eh, la hermandad lo reclamó y hoy sigue siendo titular de la, de la cofradía. Y esta reliquia que está en San Miguel, y esta no se ha movido, de San Miguel, que en su día estuvo en el convento eh, y que es un lignum cruci, eh, un trozo de la cruz de Cristo que está en San Miguel y eso no se ha permitido que salga y se reintegre a la hermandad. Por decir, el duque de Medina Sidonia o el duque de Veragua, eh, los descendientes de Colón, fueron hermanos de la cofradía de la Veracruz. Los jesuitas, eh, en 1574, estos llegan llamados por eh, la la ciudad por el ayuntamiento para fundar un colegio porque no había establecimiento docente. Se van a eh, establecer en una casa del barrio de la parroquia de San Marco, justo al lado de las Mínimas, de las monjas Mínimas. Los problemas no tardaron en aparecer y de hecho lo cuenta, ¿no? Nos lo cuenta este Sebastián Marocho que una monja del convento de las Mínimas eh, vio que estaban haciendo una pared en un, se supone que era una especie de almizcate, que estaban ocupando un espacio público, pegándolo demasiado a su convento y cogió un canto y le dio en la cabeza con el canto a un albañil eh, esta monja, al final, bueno, se resolvieron los, los pleitos, nunca tuvo demasiado espacio por el encajonamiento que tiene allí en, en, en ese lugar pero sí que se permitieron la construcción de un claustro y de una iglesia de unas dimensiones relativamente grandes que es esta, eh, los jesuitas bueno, son expulsados, en este caso no en la desamortización de 1835, sino en una expulsión que se hace exclusiva con la orden de los jesuitas en 1767, por orden de Carlos III. Eh, después van a volver en el siglo XIX y van a ocupar el, la iglesia que tenían antes, pero en los años 70 eh, abandonan este edificio que quedó... ...sin ningún tipo de ocupación... ...y bueno, incluso se hundieron... ¿no? ...una parte de las bóvedas... ...porque ellos fundan el convento... ...fuera, en un, bueno, la política, digamos, de la orden... ...era irse a un barrio más desfavorecido... ...fundar allí un convento, una parroquia... ...que es la de Madre de Dios... ...de donde también han acabado por irse los, los jesuitas... ...y abandonaron esta iglesia que quedó... ...bueno, pues prácticamente en la ruina... ...el ayuntamiento eh, la, la ha rehabilitado... ...y hoy es una sala de digamos de usos múltiples una especie de teatro bueno entre las obras de, de arte que se van del convento de los jesuitas tenemos este retablo que estaba en San Mateo eh, ya no está se elimina en una reforma de principios del siglo XX que no sé si se ve aquí arriba tiene un escudo eh, como donación real eh, el escudo de Castilla y León o este otro que es el retablo mayor de San Dionisio, que también fue el, el retablo que presidía la iglesia de Santa Ana y de los mártires, que es como se llamaba la iglesia de eh, los jesuitas. Por eso vemos que aquí está Santa Ana presidiendo el retablo, que es una santa que no tiene nada que ver con la iglesia de San Dionisio, y arriba tenemos a los mártires, que son honorio. Eutiquio y Esteban, los supuestos mártires de Acta, que después se demostró que no eran tales mártires de Acta y se prohibió su, su culto, pero bueno, el caso es que las imágenes están ahí. Las recogidas de, de San José se van a fundar en unas casas cercanas a la parroquia de San Marcos, pero estas monjas después ocuparon eh, el solar de lo que había sido el Hospital de la Misericordia. Tampoco he conseguido saber si hay alguna obra de arte de este convento que eh, se, se conserve en otro, porque con, también este sufrió los efectos de la piqueta eh, después de la revolución de 1868. Este caso es bastante simbólico, porque derribaron el convento y le pusieron a la plaza ni más ni menos que Plaza del Progreso. Eh, es lo que ellos entendían por progreso en aquel momento. Eh, estas monjas. Eh, se dedicaban a acoger a prostitutas. Era una especie de, ¿cómo diríamos?, de recogida, ¿no?, como hay en otras en otra ciudades, y a intentar encarrilar la vida de, esta, de estas mujeres. Como os digo, el solar era lo que ocupaba el, el, lo que hoy ocupa la plaza del, del progreso. Los descalzos es que antes se, se fundan en un principio. En el portal. En, se dice, ¿no? Mesa Ginete nos dice que se funda en unos hornos de bizcocho que había allí en el portal. El portal era un puerto. Eh, estaban más o menos, teniendo en cuenta que el río ha cambiado el curso, donde hoy está la Corta, poco más o menos. Allí, en, el, en las naves que hubiera de esos hornos de bizcocho, es donde se funda en un principio este convento, aunque después se le permite venir a la ciudad. La propia esencia de, de la orden de los descalzos es de una pobreza extrema. San Pedro de Alcántara, que es uno de los reformadores de la orden franciscana, considera, a finales del siglo XVI, que la orden de los franciscanos, cuyo origen está en una pobreza extrema, se había desviado de esa pobreza extrema. El caso es que eh, la, la arquitectura de todos estos conventos franciscanos descalzos va a ser muy modesta, como esta que tenemos aquí. En el caso de este convento, que, como os digo, en un principio estuvo en, en el extrarradio, en el campo, vamos, fuera de la ciudad, después acabó por integrarse, tras la desamortización se reutiliza como parroquia. Hoy esto es la parroquia de San Juan Bautista de los Descalzos, eh, aunque no haya frailes. En el interior, como os digo, es una arquitectura bastante modesta y tampoco hay unas obras de arte. Eh, excesivamente llamativa dentro de, del convento. tenemos aquí el retablo mayor o esta figura que sí que es un caso raro, ¿no? Juan Fernández de La Guardia, que es el, el que funda el, el convento, que es un caso raro en Jerez, porque no hay. Eh, hay una en madera, en San Juan de los Caballeros, eh, de otro orante, pero en mármol como esta que tenemos aquí no se conservan en la ciudad. Esto está a un lado del, del altar mayor. El solar eh, fue de lo que había sido el convento, fue vendido eh, y ocupado por en parte por arquitectura bodeguera, ¿no? La bodega está del Dios Vaco que está Inmediata a la iglesia, ocupa parte del solar del convento, y esto es lo que hoy tienen las instalaciones de la bodega de Cortijo de Jara, eh, que está al otro lado, y esto se ve perfectamente como es un claustro eh, de el que había sido convento de los Descarzos. Vemos que, a diferencia de, bueno, podemos compararlo con Santo Domingo, por ejemplo, este claustro es muy modesto, es ¿eh? muy humilde, como eh, era la propia orden. ¿eh? No sé si habéis estado en el, el convento este que se supone que es el primero de San Pedro de Alcántara, ¿no? el, el que está en Extremadura, ¿no? en un pueblo de Extremadura ¿no? que se dice que es el más pequeño del mundo. La, la celda de él no tenía ni espacio para acostarse, ¿no? sino que tenía que estar así como, como sentado. El Hospital de la Candelaria, aunque en un principio no se funda como... Convento, eh, lo funda como hospital eh, San Juan Grande, este hombre era de, de Carmona, natural de Carmona, y siente la llamada de Dios y le dice que tiene que venir a Jerez. Después de andar en varios establecimientos, se hace con la fundación del Hospital de la Candelaria y después la Orden Hospitalaria, la de San Juan de Dios, va a hacerse cargo de esta fundación. Eh, pero el origen no se funda como tal eh, convento. Este convento estaba donde está marcado con el círculo. Esto que tenemos aquí eh, sería el, el, la Alameda Cristina. Eh, bueno, esto es eh, al lado de San Juan de Letrán. Había antes una iglesia de San Sebastián y después se funda este hospital de la Candelaria. Eh, hoy el solar del hospital de la Candelaria es esto que vemos aquí, el Hotel Trip. Eh, sobrevivió hasta mediados del siglo XX porque ahí estuvo el, el Colegio La Salle eh, durante un tiempo ocupando ese, ese inmueble. Eh, dentro de las obras de, de arte eh, del convento pues, tenemos aquí esta Virgen de la Candelaria que era la titular del convento. Esto está hoy. En la casa que tiene la orden hospitalaria en Jerez, que es el sanatorio de San Juan Grande, no se llama ahora, creo, no, de lo que era de Santa Rosalía, es eh, donde están las propias reliquias del Santo, eh, presidiendo el altar mayor. Eh, el último convento que se funda en, en Jerez es el de Belén. Se funda a mediados del siglo XVII, ya en una época en que eh, la ocupación conventual era tal que la oposición era abierta. Eh, pero llegan al cabildo unos mercenarios, en este caso calzados, porque los descalzos eran los que estaban en el otro convento de la Merced, con una carta de privilegio de Felipe IV permitiendo la instalación de ese convento en un solar de lo que era entonces la parroquia de San Luca. Pues el ayuntamiento, ante la carta de Felipe IV, pues permite la fundación, no sin la oposición de eh, la parroquia de San Luca, la parroquia de San Dionisio y los frailes del Carmen, porque esto estaba al lado. De hecho, los frailes del Carmen convocan una procesión que acaba en Batalla Campal. ¿eh? con los frailes Mercedarios. Hoy se diría una manifestación. ¿eh? Entonces, bueno. Eh, y el caso es que ellos fundaron y se mantuvieron ahí hasta 1835. Después se demostró que la carta era falsa. ¿eh? Habían falsificado una carta del rey Felipe IV y ni tenían licencia para fundar ni nada. Pero el caso es que después ya los, los Zuritas, los que eran marqueses de Campo Real, fueron patronos de, de la casa eh, y ahí se mantuvieron hasta 1835. Esta es una foto de cuando todavía se conservaba el edificio del, del convento. Porque después de 1835 fue transformado en cárcel pública. Aquí es donde estuvieron presos los, los reos de la mano negra. ¿Eh? En esta ¿eh? se ve como aquí todavía un poco la, la obra de, de la iglesia. La iglesia todavía se ve. Eh, resto es la única foto que he podido conseguir del, del templo. Eh, bueno, se proyectó, después cuando se derriba la iglesia se, se proyecta hacer aquí la ciudad del flamenco. Después cuando se, el convento a mediados del, del 20, lo que había sido el inmueble, se transforma en colegio, se derriba y se hizo una sección del colegio Luis Vive. Y eso también se derribó, y aquí se proyectó, bueno, esto que vemos aquí, ¿no? El solar de la ciudad del flamenco, que no llegó a hacerse. De las obras de arte de este convento tenemos aquí esta imagen, que parece que presidía la portada de la iglesia, la traen desde Sevilla los frailes, es más antigua que la fundación del convento, esto aproximadamente es del siglo XIV, final del XIV, principios del XV. Se lleva a San Mateo cuando se derriba el convento y de San Mateo pasó a la hornacina que hay en la iglesia de los Remedios, ¿eh? aquí al lado. Esta es la Virgen de los Remedios. O eh, esta imagen, ¿eh? aquí que está José Manuel Moreno Arana, él cree que el retablo no, pero la imagen de San Ramón Nonato, que es un fraile de la orden de los, de los mercedarios, se trae a la iglesia de San Mateo. Eh, de allí, de ese convento. Bueno, hasta aquí el panorama, digamos, general eh, de, de esos conventos que han desaparecido. Se podrían decir muchas más cosas eh, de cada uno de, de ellos, pero yo entiendo que el tiempo tampoco puede ser ilimitado.